Bienvenidos a Case de Deportes y bienvenidos al episodio número 54 con WWE 2K16. El momento de la conclusión, el momento llega, es el último combate o al menos el que debería definir quién es el mejor entre John Cena y Chris Cabo. Pero leales youtuberos, cuando estaba grabando esto, cuando estaba preparándome para narrar aquí en la cabina de transmisión, no tampoco, ¿verdad? Me di cuenta de algo que seguramente ustedes ya lo sabían y nadie me quiso decir. Este combate no es por el título de la WWE. Este combate no es por el título de la WWE, ni siquiera por el título de los Estados Unidos. Y aquí tengo que abrir un pequeño paréntesis antes de narrar la pelea, pero Porque aquí estamos en la toma de referís y lo van a hacer de maravilla, pura lucha libre. Porque Chris Cow está presente en un ring A ver, Extreme Rules. Y aparte, ni siquiera es un combate de Extreme Rules. Es un combate común y corriente que pudo haber sucedido en Raw, pero bueno. Estás enfrentando al campeón de la WWE contra el campeón de los Estados Unidos de la WWE. Y no vas a poner el título en la línea. Seguramente Shane McMahon y Stephanie McMahon están... No lo puedo creer. Pero bueno, mi trabajo como comentarista es traerles a ustedes la acción que se vive dentro del ring del universo de la WWE. Y puede ser que la pala de John Cena siga hundiendo más a Chris Cavill. No. Porque Chris Cable es el campeón de la WWE. Y pase lo que pase, nos sigue regalando combates fenomenales. Lo hizo en WrestleMania, lo ha hecho en todos y cada uno de los pay per views. Hasta en el bail de WrestleMania del año pasado. Que qué bueno que no se subió ese WrestleMania en cierto sentido. Porque vaya, lo que hice este WrestleMania me encanta. Sé que a muchos de ustedes les encantó y estoy muy, muy contento. Bueno, ya nos vamos ahora. Sigue yendo al combate. Esto simplemente determinará quién es mejor. Si el rostro de la maldad o el rostro de la amistad, de la felicidad. Y no, no es Barney ni nadie de ellos. Es John Cena. Yo Encina, con el control de la cabellera, Chris Cabo que es leal y no se preocupen, ya le va a cambiar. Lo más lógico es que le crezca un poco más largo y después tal vez se lo recorte un poco. Se vuelva a rapar. No lo sé. Lo iremos analizando como lo hemos ido haciendo en toda la serie. Como se dijo, va a cambiar el estilo de cabello. Los tatuajes, pues no se pueden cambiar. Los tatuajes no es. Eh... Que son permanentes los tatuajes. Que por cierto, ya me voy a hacer uno. Eh, tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Ya me voy a hacer un tatuaje. Pero después habrán más de eso. Si quieren que lo suba como video. Puede ser en casa hace o aquí mismo en KC Portas. Creo que sería mejor en casa hace Bueno, ahora sí, ya leyendo al combate. John Cena tomando el control del combate después del fail que acaban de presenciar. Pero a veces pasa, a veces pasa cuando estás narrando en la cabina de WWE, cuando tienes a estas dos eminencias de la lucha libre dentro de un ring por primera vez en un pague por evento. Estos dos hombres se odian, se detestan. John Cena no puede permitir que la maldad domine el universo de la WWE. Y claro que Chris Cabot ha dicho que quiere destruir a todos y cada uno de los miembros del roster de la WWE. Con... Completarlo, completarlo, ¿no? ¿Por qué no completarlo? Quería decir dominarlo, dominarlo por completo, destruir a la autoridad, que él se convierta en la figura de autoridad, la autoridad maligna. Aquí el puñetazo en forma de machetazo a la espalda de John Cena le dice que se levante, prepara su siguiente ataque y es una, es una lanza. Dios mío, ¿qué, qué tomaste hoy, Carlos? ¿Te sientes bien? Debe ser porque te cortaste el cabello y tal vez te llevaste ahí un poco de la poca inteligencia que te quedaba. No lo puedo creer, pero no, ese era un lazo volador en todo caso. Un lazo, sí, un lazo. Pero bueno, levanta a John Cena y lo prepara para llevarlo al esquinero. Y aquí se puede terminar todo para Cena, porque viene la guillotina. Lo va a llevar a la época de la Revolución Francesa y lo va a colocar debajo de la guillotina. Anda, la guillotina, lo consigue y la continuación tiene que venir. Tienes que seguirlo, Chris. Viene el Frog Splash tributo a Eddie Guerrero. I lie, I cheat, I still Lo conecta, momento memorable, el toque de espaldas, uno. Dos, va a llegar a tres. No, claro que no es John Cena. ¿Qué esperaban? <laughs> John Cena, y puede ser, puede ser que esté preparando. Esté preparando su nuevo movimiento. Chris Cable, si es que quiere vencer a John Cena, no se estrenó en WrestleMania, pero se puede ser en Extreme Rules. Pero ahora que lo preparó, lo tiene listo. You can see me, no me puedes ver. Se limpia el polvo del hombro y el puñetazo al rostro de Cable. Y esto se puede acabar para Cable. No, ustedes saben que el campeón de la WWE no puede caer así de sencillo en un combate que está llevando al límite a estas dos superestrellas, a estas dos. Grandes figuras y cuidado que con esto se ha coronado. Que con esto ha ganado grandes combates. Oklahoma Roll, el toque de espaldas. Paquetito se va a terminar. No, John Cena dice: Te, te conozco, Kevo. Sé quién eres. Te he estado siguiendo. No se va a rendir tan fácil. Lo saca fuera del ring. Lo saca del ring. Lo saca del ring porque me escuchan decir eso y nunca me contrata la WWE ni nadie. Y aquí ahora un super codazo vio Nicolás afuera del ring. John Cena sin aire. Prácticamente vean al público vuelto loco. Porque podrán odiar la maldad de Kevo. Pero tienen que admitir que este tipo es fenomenal aquí con el suplex estilo germano. Para que John Cena, John Cena tome el control del combate. Y esto se va a terminar. ¿Por qué? Porque soy pésimo para las, para las sumisiones. Y este es el STF. El STF. Chris Cable no puede hacer nada. No puede ni moverse. Solo queda resistir. Solo queda resistir hasta que John Cena se canse. Y el público está vuelto loco. Porque Chris Cable acaba de sobrevivir al STF. Le da la vuelta, lo prepara. Y va a intentar asfixiarlo. Va a intentar sacar toda la energía que le queda a este demonio viviente. No es un demonio como tal. No es el gimmick demonio. Pero se entiende, ¿no? Normalmente lo demónico y lo, y lo malo van de la mano, pero no en el caso de Chris Cabo Que por cierto, hoy mismo se sube el video de la canción de entrada. Por si lo quieren descargar la canción, lo van a tener disponible en el canal, para que eso no se les va a olvidar. Seguramente aquí está apareciendo una tarjeta para que vayas a descargarlo, pero hasta que se suba el video. Obviamente, si no está, pues no lo van a poder descargar hasta que esté el video disponible. Pero va a ser hoy mismo, no se preocupen. Vemos aquí cómo buscaba el toque de espaldas de inmediato Sina, pero no se esperaba que Cable iba a tocar las cuerdas con sus piernas y con sus brazos al mismo tiempo le pide que se levanta y esto puede ser el final, tiene que acabarlo de una vez por todas, tiene que coronarse como el máximo, el máximo hombre de la WWE, aunque aún queda por enfrentar a personas como Roman Reigns y Seth Rollins. No sé qué vaya a suceder. ¿eh? De verdad que no vaya a suceder más adelante. Lo levanta. Lo levanta con su reto. Le dice, ven aquí. Sina, aún no he terminado contigo. Pero mejor antes de que se levante. Lo estrella fuertemente contra la lona. Y vean al, al hombre ahí de Austin 316. Es super fanático de Chris Cavill. Y está emocionado por ver a Chris Cavill enfrentarse a una de las más grandes leyendas de la WWE. A la skinner. A la esquina. A las cuerdas con el Irish Whip Y lo recibe con tremendos rodillazos llenos de furia. Llenos de odio hacia John Cena, lo levanta y aquí puede venir la carnicería o la guillotina nuevamente, va a ser la guillotina nuevamente, lo va a colocar debajo de la guillotina, toque personal, under the guillotine como la canción de Creator y aquí viene el final, aquí se termina el Frog Splash, no, no es Frog Splash, dice, es el momento de presentar el nuevo movimiento, la nueva arma de destrucción de Cable. Nacida de la maldad pura. Nacida de la maldad pura que ustedes van a nombrar en la sección de comentarios. Yo también daré ideas. Aquí viene... No, parece que es el... ¡No! ¡No lo es! ¡Aquí viene el nuevo finisher! ¡Esto se va a terminar! ¡Lo consigue Cable! ¡Le entierra a John Cena. ¡Vean! ¡Toma! ¡Ese hombre está muerto! Lo partió en dos. ¡Eso se terminó! ¡Cable derrota a la Cena! ¡Cable derrota a Cena! ¡Dos! ¡Tres, sí, señor. Chris Caball derrota a John Cena en Extreme Rules con su nuevo finisher. ¿Cómo se llamará? No lo sé. No sucede nada relacionado con la autoridad. No sucede nada relacionado con John Cena. Y aquí estoy muy confundido. Repito, estoy muy confundido. Porque analicemos. Toda esta rivalidad se formó. Junto con la autoridad y todo eso, me ganó el, los movimientos de John Cena. Ya no tiene a ese rival, pues, ente, como pregunta, incógnito. Eh, por cierto, aquí este combate contra Daniel Byrne no lo quise mostrar completo porque Daniel Byrne ya está reiterado y es el tipo de realismo que buscamos. Pero sí les quería hablar de eso exactamente, aprovechando este combate que fue el inmediato después de Extreme Rules. Que yo no sé qué sucedió ahí, de verdad que yo no sé qué sucedió ahí. Si alguien que tiene el juego. Lo ha avanzado lo suficiente y nos puede ayudar, sin spoiler, de preferencia sin spoiler, porque simplemente se terminó el combate. Y van a ver más adelante, les voy a mostrar que ahora podemos elegir el siguiente rival. Que obviamente si podemos elegir el siguiente rival, en la sección de comentarios voy a estar leyendo sus propuestas para el nombre del finisher de Chris Cavill. Yo originalmente había pensado en Evil has no boundaries. La maldad no tiene límites o la maldad no tiene... Pues en realidad límites es la la traducción correcta la más acercada la más acertada quiero decir pero de verdad no sé qué sucede si tenemos que elegir a nuestro rival hasta Money in the Bank que obviamente el Money in the Bank no vamos a luchar en el Money in the Bank porque ya somos los campeones de la WWE yo voy a adelantar que sí he visto para saber más o menos hacia dónde va el, la, el modo carrera he visto unas escenas dos o tres vía aproximadamente de lo que podría ser el siguiente WrestleMania, y ahí sí ya tengo una noción más clara. Pero obviamente, el siguiente pay per view en este caso es Payback, que, eh, que este ya sucedió en la realidad y Extreme Rules va a ser en la realidad. Ahí están invertidos porque lo cambiaron este año y vean otra vez aplicando su finisher. Pero ahora no va a funcionar, <laughs> no va a funcionar. Tenemos que mejorar ese aspecto de, de Chris Cole porque al final de cuentas tiene 81 de global, es muy poco pero si alguien sabe más o menos qué sucede si lo puedes decir sin spoilers sería fenomenal a lo mejor puedes decir tú escoge a los rivales no hay ningún problema hasta ahí ustedes pueden ir diciendo a quién debería ser eh, yo les quiero decir o yo mi idea es que si nos vamos a enfrentar a Seth Rollins tiene que ser en Wrestlemania tiene que ser en Wrestlemania por la congruencia de la historia porque era su compañero eh, de la autoridad le atendía atendía a, a las necesidades de Seth Rollins y después lo traicionó Chris Cullo lo traicionó porque su plan realmente era destruir a la autoridad, y sería genial que se enfrentaran por el título de la WWE en WrestleMania, eso sería genial, puede ser el mismo Roman Reigns, que tal vez pensaba que Chris Cowell era un buen aliado hacia él, después de lo que sucedió con The Shield, decir, bueno, aliarme con este tipo que parece que no tiene quien lo detenga, sería lo mejor para mí, y tenerlo como aliado en lugar de como enemigo, pero al final de cuentas Seth Rollins, Chris Cowell solo atiende su agenda, y solo quiere destruir a todos, solo quiere ser el mejor de todos, y dominar el universo de la WWE. No lo sé, no lo sé, pero es que de verdad esto del Extreme Rules a mí me sacó muchísimo de onda porque se construyó todo todo este pues todo este feudo, yo esperaba la intervención de la autoridad en algún momento del combate o esperaba no sé, algo diferente. Por lo menos que fuera una pelea por el título de la WWE, por lo menos esperaba eso. Pero no fue nada de eso, ni por el título los Estados Unidos vemos ahí la entrevista con Renee Young. Y esto es lo que les quería decir exactamente. Vemos, podemos elegir a nuestro siguiente rival, que por ejemplo el siguiente combate va a ser contra Randy Orton. Si podemos seguir elegir al el siguiente rival de esas opciones, por ejemplo, estaría muy interesante enfrentar a Finn Balor, ¿no? Finn Balor contra Chris Cable. Y si se remontan a los primeros episodios, los invito a verlos si no los conocen. Sería genial enfrentar a Finn Balor porque por, contra él estuvimos luchando obviamente en NXT, aunque el campeón era Kevin Owens. Hubiera sido genial si hubiera sido el campeón Finn Balor. Esta es la clasificación. Vemos que en el orden, en teoría, seguiría Brock Lesnar, Seth Rollins, Randy Orton, Daniel Bryan. Que repito, no quiero enfrentarme a Daniel Bryan. Y, y espero que no salga muy seguido en la carrera porque está retirado. Y eso es todo la Eso es todo, ya está en la sección de comentarios Si sabes qué sucede, sin spoiler No lo podrías compartir Y también puedes dar tu opinión De cómo se debería llamar el finisher Recuerda que el gimmick de Chris Cavill es maldad pura Ahora es el campeón de la WWE Una especie de rey de la maldad Aquí en el universo de la WWE Y también a quién deberíamos enfrentar Si a Finn Balor, como yo lo propongo Si es buena idea, o puede ser a otro Como al mismo Roman Reigns Tal vez a Randy Orton no lo sé. Leales youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras y que hay, no solemos.